Por ejemplo, para entenderlo mejor, voy a personalizar el serum de ojos. Aquí tenemos el serum de ojos. El producto base, sin personalizar, ya tiene unos potentes principios activos. Pero nosotros lo vamos a personalizar ahora dependiendo del paciente que tengamos delante. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene unas ojeras oscuras producidas por pigmento de melanina, vamos a introducir un booster, que es el booster de Brighten. Si tenemos un paciente que lo que tiene es una piel muy fina y queremos estimular y engrosar ese colágeno, vamos a introducir el booster de Filming. Si lo que queremos es potenciar esa hidratación, porque la piel de la ojera está muy seca, vamos a poner un booster de hidratación. Mientras que si el problema es una ojera oscura producida por un aumento de la vascularización o por algún hematoma, vamos a introducir el booster de rosácea. El booster de lifting lo vamos a introducir cuando queramos complementar el tratamiento con toxina botulínica y para las arrugas de expresión. ¿Cómo lo realizamos? En primer lugar, realizamos un examen de la piel del paciente y vemos las necesidades que está teniendo. Y decidimos el booster, que es el principio activo que esa piel va a necesitar. Una vez hemos realizado esto, nos lo preparamos y lo preparamos en la misma consulta. Consiste en mezclar el producto base, no sé si hay un puntero. ¿Un puntero? Sí. Ah, sí. Este es el producto base y este es el booster, el reforzador que lleva el principio activo. Se mezcla el booster con el producto base. Esto lo realiza habitualmente el personal de enfermería que tenemos en la consulta ayudándonos y consiste en mezclar esto. Finalmente, ¿cómo lo presentamos? Lo presentamos con unas etiquetas, donde por un lado sale el nombre del booster que hemos decidido incluir en el producto. Por otro lado sale el nombre del médico prescriptor, el nombre del paciente que nosotros vamos a poner en esta zona y la frecuencia de aplicación, que la vamos a marcar si es por la mañana, si es por la noche, si es por la mañana y por la noche. Finalmente, el producto queda presentado de esta forma. ¿Qué conseguimos? ¿Qué resultados tenemos con este tratamiento personalizado? Que tratamos los problemas de la piel de forma individualizada. Que conseguimos unos resultados más rápidos y efectivos al potenciar su efecto con el booster. Y que modificamos según las necesidades que tenga la piel en cada momento. Les voy a poner a partir de ahora unos ejemplos que nosotros utilizamos conjuntamente en la consulta con diferentes tipos de tratamientos. Por ejemplo, cuando hay que realizar un tratamiento, una intervención, bien sea médica o bien sea quirúrgica, nosotros preparamos siempre la piel del paciente, una semana antes y una semana después, tanto a nivel facial como corporal. Y lo preparamos con una crema que contiene vitamina K y hidrocortisona. Esto nos demuestra y hemos visto que se disminuye la frecuencia y la aparición de hematomas y que los efectos inflamatorios mejoran más rápidamente. Una vez hemos preparado la piel, por ejemplo, y hemos realizado la intervención, una blefaroplastia, después de haber preparado la piel, la semana posterior a la intervención, vamos a introducir el producto de serum de ojos con un booster específico anticicatrices, que va a ayudar a mejorar esa cicatrización. Para los tratamientos corporales, bien sean quirúrgicos como la liposcultura o bien sean médicos como la mesoterapia, también siempre incluimos un tratamiento a base de cremas. Aquí tenemos estudios que demuestran la mejoría que produce el único hecho de utilizar la crema solamente del perímetro de las caderas. Este es un ejemplo que nos ha cedido la casa del producto de antes del tratamiento y 60 días después solo con el producto. Por ejemplo, nosotros cuando inyectamos Botox siempre recomendamos un tratamiento cosmético posterior para intentar prolongar los resultados del Botox. O bien utilizamos cremas de Prescribed Solutions o bien utilizamos la crema de Naturalized, que es la Infermagil, que contiene un octapeptido.
Con este tipo de cremas vamos a poder tratar muchos problemas de la piel, como por ejemplo las hiperpigmentaciones, la flacidez, la sequedad, el acné, la rosácea, las pieles sensibles, las cicatrices, las pieles con déficit de estrógenos producidos por la menopausia y los tratamientos quirúrgicos como el lifting. Por ejemplo, ahora vamos a ver unas fotos, el melasma. Este es un estudio hecho con el ascorbato fosfático, que es al 5%, y aquí vemos con el producto que en las cremas de Prescribed Solution lo tienen al 10% antes del tratamiento, incluso 6 semanas después. Si nosotros a esto antes le hemos realizado un peeling despigmentante y lo complementamos con este tratamiento, los resultados son muy buenos. Por ejemplo, el caso de acné, igual, con el fosfato ascórbico al 5%, es un estudio, y aquí vemos el resultado con las cremas justo 2 semanas después del tratamiento. Tratamiento de la zona ocular, podemos mejorar la bolsa y podemos mejorar el tejido fino, estimulando la elastina y el colágeno de alrededor de la agujera. Aquí tenemos un caso que es una paciente que se analizó la piel en el año 2004 con el método Visia y se vieron pues, que tenía una serie de alteraciones. Después de realizar el tratamiento hasta el año 2007 con Prescribed Solutions, se vio una mejoría importante de los diferentes parámetros de la piel. Con todo esto, espero que estos días hayan disfrutado de Barcelona y se lleven un grato recuerdo de